agradecerle nuevamente la presencia. Y bueno, esta mesa creo que es el resultado de eso. Ya el día siguiente, superada las pasos, convocar a todos los equipos, a todos los candidatos de Unidos para Cambiar Santa Fe, yendo detrás de las generales, como bien decía Javier. Así que bueno, creo que esta foto, si se quiere, es un gesto de eso, de unificar criterios, de ir detrás de ese objetivo de ganar la provincia, ahora ya con los resultados puestos, con Maximiliano Cuyaro como candidato a gobernador, con Marcelo candidato a senador, Jimena también como candidata dentro de la lista de diputados. Bueno, también veremos con José Corral, Clara García, para ver quién encabeza. Creo que con un muy buen acompañamiento de la gente a nivel en toda la provincia, también, bueno, como decía Javiera, muy contento por el acompañamiento aquí en Frank. Bueno, creo que ese es el resultado también de las gestiones locales, que creo que, como bien hablábamos en la escuela el domingo, refleja que el sistema funciona, más allá de ese alejamiento que por ahí tiene hoy la política con la gente. Acá demostramos que el sistema funciona, que los resultados en ese trabajo público-privado, con políticas públicas concretas, se le mejora la calidad de vida al vecino, y podemos dar muestra de que la agenda de cara al vecino se puede llevar adelante. Estamos en el día a día con la gente, y eso es lo que esperamos también, como bien decía Javier, que se represente a través de la agenda pública que llevan adelante nuestros diputados, nuestros senadores, ni hablar de la provincia que seguramente que va a gobernar Maxi Cuyaro, y así va a ser, porque nos conocemos ya de hace muchos años y sabemos que entienden la problemática de cada santafesino, y eso es algo bueno, porque sabemos que esa problemática que tiene el santafesino va a ser acompañado por políticas públicas concretas en cada desde cada ministerio. Así que creo que se vienen años buenos para la provincia de Santa Fe, y ni hablar para los gobiernos locales, que tanto necesitamos de ese acompañamiento, y que lo hablamos muchas veces con ustedes, con los medios, cuando hablamos de problemáticas que tenemos los gobiernos locales, que por ahí escapan a las herramientas que tenemos a manos las comunas, los municipios, y que es necesario ese acompañamiento de la provincia. Así que por ese lado creo que se vienen años de un trabajo conjunto con la provincia muy bueno, y que se va a reflejar en resultados positivos a la gente. Siempre digo de no dejarnos llevar por esa coyuntura y esa problemática, que nada tiene que ver con lo que vive la gente en el día a día, y creo que hay que enfocarnos en eso, en la agenda de la gente, que los pueblos, los gobiernos locales, y Jimena lo sabe, estuvo al frente de su pueblo, sabemos cuál es el día a día del vecino, lo vemos, estamos en la primer frente de batalla, en la trinchera, y sabemos de eso, tenemos un diálogo permanente con el vecino, y ahí tiene que estar la clave. Creo que por eso se dio el resultado que se dio en estas elecciones, y creo que el actual gobierno no lo entendió así, por eso esa derrota, y se da las claras, no tenemos ese acompañamiento que pretendemos tener, un gobierno provincial alejado totalmente de la gente. Así que bueno, creo que el resultado se va a afianzar aún más en las generales. Así que bueno, la verdad que contentos, esperemos más acompañamiento en los porcentajes que también hablamos, si bien fue alto en términos generales, fue más un 70%, siempre estamos un poco más del 80%, así que ojalá que así sea, que la gente acompañe, más en este año, como también decíamos, 40 aniversario de la recuperación de la democracia, así que una linda ocasión también para celebrar esta ocasión ejerciendo nuestro derecho al voto y siendo todo partícipe de ese derecho, de esa toma de decisión proactiva en el futuro de nuestra localidad, de nuestra provincia, y obviamente también en este año de nuestra nación. Así que de nuestra parte, encarando de lleno esta campaña, y en nuestro caso también ocupándonos del día a día, ya que somos gestión, y ojalá que la gente nos permita seguir siéndolo a partir del día de diciembre.